Bueno, ¿hubo acuerdo con el de la raza? Mira, nosotros lo que planteamos es que hicimos llegar una notificación al intendente, la cual nosotros rechazamos por insuficiente, no lo rechazamos, sino que lo que nosotros planteamos que es insuficiente lo que sería el aumento que él plantea por decreto, Bien. para la gente de los decretos. ¿Hubo reunión hoy con la raza? Sí, hoy tuvimos una reunión, igual de todas formas ya veníamos estableciendo algunas reuniones por justamente por este tema, porque nosotros también lo que le hicimos llegar al intendente fue una contrapropuesta de lo que sería el aumento que él dio. Claro. Bueno, obviamente que después con respecto o sabiendo ya que era por decreto, que ya bueno, básicamente no se podía modificar, nosotros lo que pedimos como central es poder tener una mesa salarial para los trabajadores de los decretos. Bien, ¿y esto es para el mes de febrero? Exactamente, llegamos a la conclusión, o llegamos a un acuerdo que para el mes de febrero sería la mesa salarial para los trabajadores de los decretos, que esto, bueno, nosotros lo vemos con buenos ojos porque es la primera vez que los trabajadores de los decretos van a poder tener lo que sería Sí, una su... mesa salarial, una discusión salarial Exactamente, concreta. Bien, exactamente. y ahora, ¿se modificó? ¿Va a haber algún tipo de otro aumento, digamos, al ya acordado o al que ya decretado por el intendente de la raza? Él nos plantea que, bueno, que no podría dar ningún tipo de aumento, o sea, ni de bono navideño. Es por eso que llegamos al acuerdo de poder tener esta mesa salarial en febrero para cerrar un buen aumento para los trabajadores para el año. Bien, había además un reclamo por algunas bajas, 30 bajas, decían algunos, otros hablaban de 50. ¿Qué pasó con estas bajas? Bueno, esto también fue uno de los puntos que le hicimos llegar al intendente, de la cual lo que le planteamos de esos reclamos, él nos dio la posibilidad, bueno, de que se pueda hacer un listado con los trabajadores que se dieron de baja, los trabajadores que prestaron servicio y no cobraron, y también de los compañeros que cobraron y cobraron mal. Claro, que trabajaban 5 días Bueno, y cobraron el aumento por 3, claro. Sí. exactamente, lo que planteaba era poder realizar un listado de estos tres puntos para poder pasarlo a la red de empleo y bueno, poder solucionar esta problemática que está teniendo. Él lo que planteó también que bueno, pudo haber sido un error de parte del Ejecutivo, de Administrativo algunos contable, digamos. exactamente, él es lo que planteaba que bueno, podía haber, pero estaba a la predisposición de poder solucionar esto. Es más, Bien. es lo que planteaba, que si estaba todo en regla, entre hoy o mañana estarían depositando el faltante de plata y a los compañeros que se dieron de baja y también a los compañeros que no tenían sector. Bien, o sea que ya las medidas, la protesta, digamos, ahí en la puerta del corralón se levantó con esto o todavía la mantienen. Con los compañeros del decreto se llegó a un acuerdo. Ahora los que quedaron son los compañeros que están en decretos En los asociativos. proyectos asociativos, digamos. Exactamente, que bueno, ellos están pidiendo otra negociación con el Ejecutivo, que son los que, bueno, hoy en día quedaron con la medida de fuerza. Bien, Es más, ese. nosotros lo que nos pusimos a predisposición, bueno, de llevar su reclamo al intendente y que, bueno, eso es lo que piden, es que el intendente se haga presente en el corte donde están ellos. A conversar con ellos directamente. Exactamente. Bueno, pero lo de los decretos ya digamos que quedó solucionado entonces y no hay Claro, más. la gente de lo que sería el grupo asociativo es la que quedó en el conflicto ahora en En el el corralón, corralón. en la puerta del Sí, corralón. sí, sí, Muchísimas sí. gracias.